Bueno, vamos a desarmar esto. A ver cómo es por dentro. Esto es una fonola o bueno, algo así se llama. Tiene las cuerdas rotas aparentemente. Como creo que se puede ver bien. Sorpresa encontramos dentro. Y acá está la cuerda. Es la misma que un reloj, enganchada diferente. Ahora, ¿por qué? No sé. Porque esto trabaja así y ahí va enroscando. Pero zafa. Vamos.
Vamos a la del otro lado, si vemos. Vamos a poner cada cosa con su lugar, por la duda, no perder nada. A ver cómo está la otra. Está totalmente distinta a lo que estaba la otra. Parece que estuviese como cortado. Enganchado ahí. Enganchado ahí adentro. Y acá lo doblaron mucho. Supuestamente sale, pero por la duda no lo vamos a agarrar. Ahí está la traba, ¿ves? Esta está cortada. Hola, buen día. Está cortada ahí. Vamos a ver si la podemos arreglar. Y le hacemos un gancho nuevo. Ya, vamos a poner un poquito en pausa. A ver si saca la cuerda. La cuerda, a ver si le podemos hacer el ojal nuevo. Esto, cuando saquen, siempre tengan cuidado. Yo hago más reloj, no, esto no lo hago nunca. Cuando sacan esto, tienen que ir sacando despacito. Le va a dejar mano así, ¿no? Y después para ponerle hay que hacer una fuerza.
estirarlo un poco para así puedo hacer el ojal nuevo acá. Voy a tener que estar partido. Ahí está, ¿eh? Esto voy a tener que hacerlo nuevo ahí. Esto para la gente que dice que tiene miedo a romperla cuando la da fuerte, es lo que es una cuerda. Y ahora esto es estirarlo para tratar de poder trabajar ahí adentro. Y hacer un ojal nuevo para que pueda trabajar acá con esto. Enrollando así y después apa. Y lo que le da la fuerza a la cuerda. Así como vamos a hacer. Y estaba viendo que esta también, ¿no? Todo lado, para el otro lado esto. No sé cómo hicieron, la dieron al revés, no sé. Así como está, no puede trabajar nunca. Así que esta también va a haber que sacarla. La mugre. Bueno, nada, después les muestro cómo queda el ojal. Ahora voy a poner pausa, porque si no, eso va a ser muy largo el video. Ahí ya le hice el ojal nuevo. Ahora miren lo difícil que meter la cuerda acá adentro. Esto por lógica hay que estirarlo un poco más para que tome más fuerza, pero yo no lo voy a hacer mucho, pues después no lo voy a poner. Damos grasa. Tampoco es tanta cantidad, porque no, para que se deslice bien la cuerda. Y después tenía grasa del año de pedo. Y ahora viene la parte difícil. Un trapo. Thank you.
tengo con qué trabarlo. Me tira todo esto loco. Si tuviese algo para trabar, sería más fácil todavía. Difícil que hay que enganchar esto acá. Para que dicen, ah, sí, sí es fácil, está un poquito nada más ahí. Ahí están los pasos. Me perdí la pinza. Pausa, pues si no, esto todavía vamos a estar un buen rato luchando acá. Bueno, ahí le enganché lo que costó, un triunfo. Vamos a poner un poquito más de grasa acá y... Pero
y la fuerza del ojo. Vamos por el lado. La ruedita esta, ponemos los tornillitos y probamos. Todavía me falta la otra. Hola. Buenas. Ahí están las dos cuerdas. La engrasamos. Arreglamos las puntas. Y ahora vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a armar. Bueno, en realidad no tengo tornillitos de esto. Conseguí todo el agujerito. Poner uno primero. Poner otro. Como pausa, así pongo todos los tornillitos, si no se hace muy largo. Ya lo puse, ahora vamos a armarlo. Si nos acordamos cómo va. Ahora sí. Me trabajo con esta. Falta el volantito. Igual habría que lavarlo todo para tener muy listo. Pero vamos a probarlo al menos. Falta la tapa. Yeah.
que frena ahí. Ahí frena esta. Este es el freno. Una tuerquita para que no se mueva. Cuerda. Ahora nos zafa. Oye. Lástima que no tengo todo para probarlo con la caja, todo ahí estaría bueno, pero bueno, no lo tengo. Es de giro en esto más.
Bueno, espero que les guste.